Bienvenidos a La Hora Canalla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día de San Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo llevan esas fiestas? Ahora ya sí, vamos enfilando esa recta final de estas fiestas mateas. Hoy ha sido un día grande y hoy nos espera programón por delante. Ya se lo anunciaba ayer que hoy va a estar con nosotros el presidente del gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. Enseguida le saludaremos, pero lo primero que vamos a hacer es irnos con nuestra compañera Bárbara, la reina de la pantaloneta, a ver dónde está hoy, que creo que va a haber la noche de tributos, de cómo suena la noche en Logroño, Bárbara. Así es, Morrete, Silvia, aquí estoy en el Espacio Peñas 2.0, porque hoy hay tributos y va a empezar Héroes del Silencio, pero es que además, Silvia, no estoy sola, porque hoy, fíjate tú qué sorpresa, ¡Montse, cariño! ¡Hola! ¡Buenas noches! Mira, hoy, como era el último día, decimos, bueno, vamos a hacer el saludo juntas, claro. Además, es que nos da una pena, Silvia, despedirnos. Oye, ¿cómo lo hemos pasado, verdad, Montse? Pues estupendamente, ya se acaban las fiestas, bueno, mañana queda la quemada. Seguimos. Claro. Siguen los programas todavía, pero hoy el día del patrón y último día de La Hora Canalla. Eso, ¡ay, qué pena! Estamos. Luego yo me voy a los fuegos, Bárbara se queda aquí en los tributos. Así que, Silvia, nos quedamos las dos juntas aquí. Ella va por los fuegos, yo me quedo en los tributos y tú te quedas así con Gonzalo. Oye, vamos a mandarle un saludo a Gonzalo. ¡Gonzalo Morrete, un beso muy grande! ¡Felices fiestas! A decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota, que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Gonzalo Capellán, presidente del gobierno de La Rioja, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, muy buenas noches. ¿Y todo esto en solo dos meses? En dos meses, muy intenso. Qué intensidad, y, ¿no? Nada, muchísimas gracias en primer lugar por ese resumen tan bonito en imágenes. Me ha encantado ver y recordar muchas de ellas. Algunas ni me había dado cuenta, ¿no? He visto el saludo a mi madre, me ha emocionado, me ha encantado verla. Ese día pasaron tantas cosas anoche que ni me acordaba de, claro, de ese momento, ¿no? Preciso. Decía yo que es que no ha pasado casi tiempo, pero ya han pasado cosas, ¿no? Bueno, el tiempo, sabemos que hay dos tiempos, el biológico, el de los relojes,
Y otra cosa, el físico, que dura lo que dura y está medido y tasado, y el tiempo que experimentamos las personas, ¿no? Pues decimos que en los últimos años el tiempo se acelera, y se acelera porque pasan muchas más cosas, ¿no? Pues es lo que sucede, ¿no? El tiempo biológico, el personal, el que yo he experimentado, pues ha sido intensísimo y han pasado tantas cosas en 2 meses. Bueno, y las que quedan por llegar, está claro. Sí. Bueno, aquí estamos en la hora canalla. ¿Qué tal está viviendo estas fiestas el presidente del Gobierno de La Rioja? Bueno, bien, más tranquilo los primeros días, y a partir de hoy ya con mucha intensidad, ¿no? Se acerca el fin de semana y también las labores de gestión bajan, y bueno, pues intento estar en aquellos aspectos, ¿no?, que exigen más una representación institucional. La vimos también en ese balcón del ayuntamiento con ese cohete anunciador. ¿Disfrutó? Bueno, fue absolutamente vibrante, ¿no? Mira que había estado en algún cohete, pero quizá también las circunstancias, ¿no? La primera que lo vi es como presidente en directo, ver tantos miles de personas, jóvenes de todas las edades, disfrutando, ¿no?, de la fiesta. Eso es bonito, ver a la gente alegre, a mí me encanta. Hoy ha sido un día emocionante para usted, lo tenía marcado en el calendario. Oye, mi primer San Mateo como presidente del Gobierno de La Rioja, hoy celebrando la fiesta de la vendimia del vino en una tierra con nombre de vino. Claro, sí, porque es un día tan especial dentro de las fiestas, ¿no? Es el acto que organiza el Gobierno. Se dedica a la vendimia, ¿no?, que es para nosotros, para los riojanos, pues un hito en el calendario, un hito del ritmo natural que acompaña a nuestras tierras, a nuestras vides, al trabajo de la gente, tantos miles de agricultores que se dedican, ¿no?, a cuidar durante todo el año ese fruto y luego hacer esos maravillosos vinos con él. Y estar como presidente, haberme podido dirigir, además de vivirlo, a todos los riojanos y a la gente que nos ha seguido por los medios, ¿no?, y hacer ese discurso a caballo entre lo festivo y también lo institucional, ¿no?, de la situación que vivimos ahora como región y como país, pues ha sido muy, muy, muy singular, y lo he vivido, la verdad, que con un gran sentimiento. Vamos a escuchar, si le parece, algunas de esas palabras que había dedicado en ese primer discurso institucional. Vamos a escuchar. Perfecto. A mí, como muchos riojanos, como a todas esas niñas y niños que acabamos de ver desfilar por el escenario, me evoca y me traslada a la infancia, a esos primeros contactos con la viña, con los hombres y las mujeres que se afanaban en la vendimia, el desprendimiento de la uva de la cepa, su depósito en el cesto, su traslado hasta el remolque e incluso después esos viajes que me dejaban hacer en el vehículo hasta la bodega. Y allí la prospección de la uva, la medición del grado, la descarga y luego ese inconfundible y dulce aroma de un primer mosto natural que indicaba que estaba en marcha todo el proceso hacia la consecución del producto que identifica nuestra tierra de un modo muy singular, el vino. Le ha abocado a su infancia, ¿eh? Está en esa época de vendimia, detrás de los tractores, siguiendo los tractores hasta la bodega. A esa cosa que nos hacían, la verdad, que entre la viña, pues no sé, tendría 6, 7 años, ¿no? El agarejo, digamos, que te frotaban la cara, que era como así un rito bautismal iniciático, ¿no? Con la uva. Y luego, pues, se cortaba. Cuando nos cortábamos con el corquete, ¿no? Y luego turraba. ¿Le ha tocado coger el corquete y cortar también, vendimia? Sí, claro. Lo que pasa es que lo cogíamos y, bueno, pues al final siempre con el pico te acababas cortando inicialmente, luego con el propio vino y las uvas, pues turraba un poco, te lo curabas, pero disfrutaba mucho y luego sí que acompañaba, ¿no?, en el remolque a la bodega, y allí me daban poco de ese primer mosto. Entonces, bueno, son momentos de la niñez que quedan ahí, como he dicho, están muy profundos, grabados, y hoy cuando he visto a todos esos niños de los centros educativos riojanos ofrecer las uvas y a representantes de todas las cabeceras de comarca para hacer ese primer mosto a la Virgen, pues me he trasladado en el tiempo, ¿no?, a esas vivencias. Le ha evocado a su infancia, como decía, ese día institucional que ha sido trasladado por primera vez a ese espacio cerrado. Nos ha respetado el tiempo esta noche, pero por la mañana no ha sido posible. ¿Tenían plan B, en el Gobierno? Ha sido una pena, y cuando ayer ya a las 6 de la tarde AEMET confirmaba que iba a llover y que no íbamos a poder disfrutar como siempre, ¿no?, en el espolón al aire libre, pues decidimos trasladarnos al patio del Instituto Práxedes Mateo Sagasta, que bueno, ha sido un estreno improvisado, pero quiero agradecer a todas las personas que se han ocupado de hacer que fuera posible celebrarlo dentro, a cubierto. Yo creo que ha dado un acto además en un sitio luminoso, en ese magnífico instituto recién reformado, y bueno, pues hemos podido disfrutar del acto, creo, lo importante, ¿no?, seguir con nuestra tradición, seguir celebrando, seguir con la fiesta de la vendimia. Ha hecho bastantes referencias a la vendimia, ¿eh?, en su discurso, al vino, a la estabilidad también, a la igualdad, a la libertad.
Bueno, yo creo que los riojanos, cuando daba en su día máster como profesor invitado de cultura del vino en la Universidad de La Rioja, les llevaba a San Vicente de la Sonsierra con mi suegro y les llevaba allí para que vieran que la cultura del vino en pueblos de La Rioja pues se respira y es mucho más que un producto, como digo yo, económico, una transacción o un alimento. Para nosotros tiene que ver con nuestras vidas, con la actividad, con el trabajo y bueno, por eso el vino es importante. Y luego he hablado de esos principios que creo que son fundamentales, ¿no? De la libertad, que como la tenemos siempre garantizada, pues nos parece que nos la han regalado, pero yo creo que es un principio esencial y renunciable. Y luego de la igualdad, que es otro principio que lo complementa en una sociedad democrática. Y cómo entendía la igualdad, ¿no? Y he aprovechado pues una lectura que en su día me dejó grabada en la memoria María de la Ole Járraga, nuestra escritora riojana, y yo creo que venía muy al caso, ¿no? Para hablar de esa igualdad que debe ser para todo, para los géneros, para las personas que habitamos una región, pero también para los habitantes que convivimos en un país. Y ha sacado pecho de los riojanos, del papel de La Rioja, fundamental, de ese complejo que no tenemos que tener, a pesar de ser los más pequeños, ¿no? Claro, creo que somos muy, muy importantes y no nos damos cuenta, ¿no? La gente sí, porque al final, si nos retomamos aquellas palabras de Ortega, ¿no? Que todavía a veces nos viene a la mente, de una España invertebrada, vertebrar un territorio, vertebrar un país, hacer un proyecto de país, pues aquellas comunidades que lo hemos hecho siempre con lealtad, desde la tranquilidad, con nuestro trabajo, con numerosas aportaciones en todos los campos, ¿no? De la vida, también de la economía, de la ciencia, de la investigación, del deporte y la aportación humana, ¿no? Y social que hace La Rioja es mucho más grande que la dimensión que tenemos. Y yo creo que gracias a eso hay cohesión social y hay país y hay España. Entonces yo creo que eso debemos creérnoslo, debemos saberlo y deben reconocérnoslo. Bueno, pues ahí estaban esos mensajes que ha dejado hoy el presidente del Gobierno de La Rioja en ese discurso institucional, en un día grande e importante, ¿eh? Para La Rioja como es hoy. Nos queda ya muy poquito de San Mateo, quemar la cuba y poquito más. Bueno, aún nos quedan algunas cosas, ¿eh? Nos queda esa final de pelota, yo soy muy aficionado, ¿eh? Estoy viviendo la semifinal en el frontón y esperamos a ver qué pasará ese domingo. Y bueno, quedan todavía algunas cosas, ¿no? Todavía queda esa feria, incluso se prolonga, ¿no? Los precios populares, venía mi hijo hoy de decirme, voy a esperar al lunes, papá, que si no hoy me sale claro, caro, pero es el ha estado, día disfrutando. La feria. Los churros, entonces, bueno, pues cada uno y cada franja de edad, pero bueno, pues los chavales también y los jóvenes están ahí disfrutando. Nos queda ese concierto y de los secretos, otros muchos. Creo que todavía hay actividad para agotar la fiesta hasta el final y sobre todo el fin de semana, que también, como es fiesta de todos los riojanos, no solo de los logroñeses, que nos acogen, la capital de nuestra comunidad, pues hay mucha gente que aprovecha, ¿no? El fin de semana. Y bueno, también tenemos esos agricultores, ¿no? Que están en plena vendimia y ya me decían algunos amigos que hoy no podían venir al frontón, pero que también los días que hay como ayer llovió se han podido escapar a tomar algo por la laurel y a también celebrar la fiesta. Hay que acordarse de ellos, ¿eh? Que están vendimiando muchos riojanos para que luego disfrutemos de ese vino y de esta fiesta de la vendimia. Así que le toca exprimir agenda, no sé si ya le quedan huecos para poder disfrutar mucho, va a decir que ha dicho que va a exprimir a tope lo que pueda. Bueno, pues que disfrute el presidente del Gobierno de La Rioja de estas fiestas mateas, que entiendo que han sido especiales para usted, por ser las primeras como presidente. Muy especiales, pero yo intento, como decía hoy también el discurso, de disfrutar de todo. La vida es para disfrutar los placeres, los momentos, y bueno, pues mañana tengo una agenda, como hoy, con medios de comunicación, que también hay que estar con vosotros, conversar, atenderos, porque permitís que llegamos, ¿no?, a toda la ciudadanía a través, en este caso, de vuestra televisión, y yo también disfruto esos momentos. Aquí estoy disfrutando mucho, me ha encantado ese vídeo que habéis hecho, la conversación, y yo diríamos así, si me permites coloquialmente, soy muy disfrutón porque creo que la vida es eso, y los riojanos, lo decía hoy, somos gente que nos gusta, además de eso, compartir bueno, con los amigos, de la buena amistad, con la familia, disfrutar de los bares, de tomar algo, ¿no?, y de la fiesta, así que bueno, voy a hacerlo como buen riojano que me considero. Pues le agradezco yo también que haya estado esta noche aquí con nosotros en La Hora Canalla. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro, gracias. Bueno, y ahora vamos a continuar con esta Hora Canalla. Nos quedan minutos todavía por disfrutar. Lo que vamos a hacer es irnos a ese espacio Peñas, donde estamos disfrutando de los tributos. Hoy es la noche, va de tributos. Vamos con nuestra compañera Bárbara, que ya está preparada. Bárbara. Silvia Morrete, pues aquí estoy, fíjate tú, mira, en el escenario, mira cómo me he puesto hoy, que hoy es San Mateo, mira la falda regional. Bueno, estoy con los artistas que van a actuar justo después de los fuegos, aquí los tengo, recién llegados desde Valencia, ¿no, morros? Ahí estamos, aquí. Oye, ¿qué nos vais a ofrecer esta noche? ¿Cómo se llama el grupo? Radio Héroes. Radio Héroes. ¿Y qué nos vais a ofrecer? Contarnos un poco. Es un tributo a Radio Futura, a El Último de la Fila y a Héroes del Silencio. O sea, tres en uno.
Oye, pues les saldrá más barata lo de la... Lo han pensado bien. Lo han pensado muy bien, ¿no? Oye, ¿es la primera vez que venís a Logroño? No, es la segunda. Estuvimos en febrero en enero, ya no me acuerdo, en la sala fundición. Ah, muy bien, otra sala buenísima. Llenazo. Y muy buen ambiente, la verdad que sí. ¿Y qué esperáis de esta noche, canalla, de día de San Mateo en Logroño? Cuéntame, con esos ojazos, morro. Ya me he enamorado, Silvia. Cuéntame, ¿qué esperáis de esta noche? Pues aparte de que pasarlo nosotros muy bien y que la gente se divierta a tope, o sea, que disfruten mogollón con canciones como son de toda la vida, pero movidas. Muy bien, así me gusta. Me voy a quedar a bailar yo, a bailar con vosotros. Cuéntame, morrete, a ver, vinisteis en enero, hoy, esta noche, ¿vais a hacer alguna canción diferente que lo que hicisteis en enero? ¿Es otro repertorio? ¿Cómo es? Hacemos un par nuevas del último de la fila, sí. Van a haber sorpresitas nuevas ahí. Hay sorpresas y todo, qué maravilla. Morro, mira qué grande, como me gustan a mí, grandes. Me imagino que habréis estado en la Laurel, en la San Juan, en algún sitio. ¿A qué hora habéis llegado de Valencia? Hemos llegado a las 6:30 de la tarde, desde las 11 de la mañana. Madre mía, vaya viaje, y todos en la misma furgoneta. Todos en la misma furgoneta, desnudos y con corbata. ¡Uy, qué maravilla! Pero porque no he ido yo a Valencia y he hecho el viaje de... Pero bueno, oye, ¿cómo es ir de por toda España recorriendo? ¿Cómo es esta vida de artista? Es un lujo, y la verdad es que llegar a Logroño es un lujo, porque la gente es de lujo, nos trata muy bien, de categoría. Sonríen a todo, a las bromas, a todos, están siempre con nosotros y vamos a volver, de hecho vamos a volver pronto, por favor, venir a vernos. Vendemos por a la, favor. Hasta la fundición o donde sea, pero eso volveré. Eso, que lo sigan por las redes y por todos los sitios, ¿verdad, morrete? Claro que sí. Seguidnos. Vale, ¿dónde os pueden seguir? Facebook, ahí vamos a tope, anunciamos todas las fechas, todo. Muy bien. Silvia, ya ves tú, qué maravilla. ¿A qué hora empieza el concierto? Justo a las 11:15 más o menos, ¿no? Después de los fuegos. Vamos a empezar así. Pues que tiene que venir todo el mundo aquí a oír a estos pedazos grupo que viene desde Valencia. Yo, mira, Silvia, mira, como un artista me quedo aquí. Mira, amor de Caparrón, amor de Anguiano, amor de Caparrón, amor riojano, Silvia. Bueno, que es que ahora enseguida empiezan los fuegos, así que bueno, morro, me quedo aquí un ratito con ellos. Sé que me ha gustado mucho eso de desnudar la corbata. A ver cómo hacemos esto esta noche, ¿eh? ¡Uy, qué maravilla! Bueno, a ver cómo lo hacemos. Ahí te dejamos, Bárbara. Bueno, hoy estamos celebrando el día grande de las fiestas, el día de San Mateo. Hoy es un día por excelencia para disfrutar del riojanismo y, por supuesto, de nuestra falda de riojanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Andrea, Leticia? Hola, Silvia, encantadas. Muy bien. Oye, ¿qué me habéis traído aquí al plato de la hora canalla? Contadme. Pues mira, te traemos las faldonetas que, bueno, son las prendas que hacemos nosotras, que, bueno, el año pasado, justo hace un año, una semana antes de San Mateo, decidimos vestirnos nosotras con las faldas de riojanas. Y... Pero, sí, no queríamos llevar el paño, el calor, queríamos actualizarlo un poco. ¿Sí? Y hacerlo pues más para el día a día, o sea, que fuese más ponible, llevarlo a nuestro terreno. Y entonces, pues bueno, nos hicimos las primeras faldas. Gustaron mucho y este año pues hemos hecho faldoneta y aquí estamos a ver si el folclore riojano y la tradición de las faldas y tal pues resurge un poco y podemos vestirnos todos en fiesta. Qué bueno, la faldoneta, ¿eh? Esas faldas riojanas, con ese riojanismo que habéis jugado con la pantaloneta, en este caso con la falda. Sí. Y bueno, y vosotras sois jóvenes emprendedoras que os dedicáis a hacer estas faldas tan especiales, tan diferentes, como decíais, la tradición por ese punto actual, ¿no? Claro, sí. Modernizado. Teníamos claro que si queríamos seguir con el folclore y defender nuestras costumbres y nuestras tradiciones, teníamos que darle una vuelta y modernizarlo y adaptar a nuestros tiempos. Claro, porque que la gente quiera llevarlo, que no sea algo incómodo, porque al final la falda es preciosa, o sea, la falda y el traje tradicional son una pasada, son preciosos, pero claro, no es cómodo para llevar un día con 30 grados y la falda de lana, con todos los complementos que lleva encima. Claro, hemos simplificado la enagua y los pololos en la puntillita del final y así pues también es mucho más ligera, más llevadera. Además vosotros lo habéis combinado, fíjate, con unas Converse, con unas botas. Claro, que lo pones como quieras. Claro, con la cazadora. Exacto. De cuero. Es que es con blanco, con actualizar negro. Actualizar totalmente este look riojano. ¿Y esa me la habéis traído para mí? Sí, sí, así. Bueno, qué bonitas. Y os podemos seguir en Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram tenemos también página web.
y me voy a poner la falda de Rioja, te va, ¿no? A quedar estupenda. Bueno, sí, ¿cómo sí. tenéis los modelos? En verde, en rojo. Tenemos en verde y en rojo, pero las hacemos a medida. Uh-huh. Esto es, la gente nos dice la cintura, la hacemos a medida y después si alguien la quiere esto un poco... Esto es artesanal total. Todo sí, hecho a mano, hecho a cortado a mano, cosido a mano y vamos, todo lo hacemos. Nos... Qué maravilla. Cuidado el tacón igual. Que me la ponga. Ahí. Está fabricado en La Rioja por riojanas y para riojanos. Bueno, sí, pues ya estamos, o sea, las que... tres iguales. Mira, qué para celebrar el Día de la Rioja. También, bueno, ahora también tenemos un taller que nos ayuda a coser las faldas. Oye, sí. Bueno, pues faldoneta. La faldoneta, que no puede faltar. Pues chicas, mucha suerte. Gracias. Gracias. Por emprender así de bien y ya me las faldas riojanas. Sí, estamos preciosas las tres en el plano con esta faldoneta. Ahí, que no se me vea el pantalón. Muy bien, chicas, pues gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros por darnos el espacio. Nosotros vamos a seguir continuando viendo cómo suena la fiesta aquí en Logroño. Así suena Logroño. Así suena Logroño. Dexiflón y Gómez Garrido, abogados y asesores, te ofrecen este espacio. Así suena Logroño. Dexiflón y Gómez Garrido, abogados y asesores, te ofrecen este espacio. Así suena la noche, así sabe la noche y así se dibuja la noche. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, que se nos escapa justo con el aire. Bueno, las cosas del directo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas cuéntanos gracias. Qué es lo que vas a hacer hoy aquí, que no te lo va a poner fácil, ¿eh? La climatología. No, el viento, desde luego que no. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Pues nada, quería representar un poco lo que son las fiestas de San Mateo, sobre todo, pues bueno, la protagonista, como siempre en toda mi obra, es la mujer. Quiero que aparezca también, pues bueno, elementos del vino, la barrica, la bandera de La Rioja, el puente de piedra, o sea que bueno, lo vamos a intentar al menos. Bueno, y lo vas a hacer además en riguroso directo aquí en La Hora Canalla, sí. Para todos ustedes, para todos los riojanos. Ahí está el lienzo en el que ha empezado a hacer unos garabatos, ¿no? Sí. Un pequeño boceto, así que vamos a dejar a María que continúe con su boceto y luego al final del programa venimos a ver cómo ha quedado. Perfecto, vale. Gracias, María. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer una pequeñísima pausa, porque ya están a punto de lanzarse al cielo los fuegos artificiales. Así que una pequeña pausa y regresamos con los fuegos artificiales aquí, en La Hora Canalla.
Aquí estamos de vuelta en La Hora Canalla. Nos queda todavía programón por delante. Fíjense quién ha venido a visitarnos hoy. Marcos y Miguel, Memes Rioja, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué es esto? Locura, vamos a llamarlo así, de Memes Rioja. Contadme. Bueno, pues Memes Rioja es una cuenta que hicimos de Instagram, pues por hacer contenido de manera graciosa sobre La Rioja. Y que poco a poco ya subiendo, ya estamos en 14.000 seguidores en Instagram, que no es mucho, pero dentro que es La Rioja está bastante bien. Claro, porque ¿cuándo empezasteis? ¿Cuarentena? Un poco antes. Un año antes. Cuarentena. En 2019 por ahí empecé yo, que estaba de exámenes, empecé a hacer unos memes para desconcentrarme un poquito y distraerme. Y el primer día ya teníamos 1.000 seguidores, el primer día. Marcos, explícanos qué es esto de los memes, para quien no sabe. Pues básicamente, los memes son como imágenes que ridiculizan un estereotipo. Pues nosotros nos basamos sobre todo en La Rioja, pues cosas de la fiesta de aquí, de bares, de circunstancias que se suelen dar aquí en Logroño, y la verdad que muy graciosas, y lo utilizábamos como vía de escape. Oye, hay gente muy ingeniosa por ahí en las redes sociales. ¿Vosotros tenéis esa parte de ingenio que dijisteis, bueno, tenemos ese ingenio para lanzarnos a hacer memes, en este caso riojanos? Bueno, a ver, no sé si se considera ingenio, pero creo que es más tontería. Digámoslo así, que al final siempre hemos sido como los extrovertidos, los graciosos del grupo y de los amigos y tal, y al final siempre nos gustaba hacer memes, y como siempre nos gustaba, éramos los que hacíamos memes de todo, pues al final se ha ido bien es por algo. O sea, no diríamos que somos los mesías del meme, porque no, pero si ha crecido y ha ido guay, un poco graciosos seremos, por lo menos. Bueno, vamos a ponernos en situación. ¿Cuándo decidís que algo es un meme y que os tenéis que lanzar a hacer ese meme? Porque tiene esa parte de creación, ¿no? Tenéis que ponerle pues un texto o sí. A veces es un vídeo. ¿Cuándo algo os entra la chispa y decís, esto es carne de meme? Uf, pues es que hay muchos factores. La primero, el decir que va, hoy hacemos, solemos a veces una vez a la semana mandarnos como una tanda de memes por un grupo de WhatsApp y ver cuál nos gusta más. Pero igual, imagínate que una semana pasa algo muy particular en algo de un famoso que ha pasado algo, o un acontecimiento importante a nivel nacional, pues usamos eso que ha pasado para hacer un meme, o algo que haya pasado viral para hacer un meme. Aprovechamos mucho las tendencias también para montarnos un poquito al carro. Claro, que hay que estar en actualizado total, viendo cuáles son las tendencias, investigando esas tendencias, porque es al final lo que busca la gente. Efectivamente. El algoritmo, las redes sociales os premian, sí, y ahí estáis, Memes Rioja. El tomarnos identificado con el meme, esa es la clave. Ostras, pues reírse con algo de que, coño, si podría ser yo. Oye, ¿y cuáles son los memes riojanos que mejor han funcionado? Uf, pues a ver, los que más han gustado, siempre cuando los que subimos justo el día de antes de San Mateo, gustaron mucho. Eran como eso, hablaba todo del tema chupinazo full, y la verdad que eso gustaron bastante, pero tenemos eso, muchos memes por ahí sueltos que han convencido mucho. El tema de la pantaloneta siempre funciona. Comparamos a Pepe Yuela con el Tom Holland de aquí, eso es. Dos comparaciones iguales, o de algo típico, por ejemplo, la Torre Eiffel de Estados Unidos con la comparación con la que hay en Cenicero, ¿sabes? En plan, la Torre Eiffel, perdón, la Estatua de la Libertad, perdón. Lo que hacéis es riojanizar, y en este día, claro, hoy tan riojano como es San Mateo, bueno, pues teníamos que hablar de Memes Rioja, que vamos a seguir mucho la pista, chicos, sí. Porque estáis ahí con esa juventud, con ese ingenio, y Memes Rioja es una pieza fundamental en este día tan riojano. Enhorabuena, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ver los fuegos artificiales. Efectivamente. Se tocará. Venga, vamos con los fuegos artificiales, que ya están sonando en la noche logroñesa. Los fuegos. Coca-Cola y Aranza te ofrecen este espacio. Thank you.
la zamorrete. Joder, la piña, tío. Juegos. Coca-Cola y Aranza te ofrecen este espacio. So I'm getting a lot of thoughts in the past, yet of tone. So I learned a lot of things, different types of love about. Is this? So my question, what it is? Ay, por favor, vamos a repetir. Laughing at my foolish heart, only love can break your heart. The poisonous arts can blow you apart. Kind of love, so I live this time alone. I was guilty of now. So my question still remains: what kind of love is it? Woman dancing all alone in his car. We got a radio blessing within my foolish heart. Only love can break your heart. Like poisonous arts can blow you apart. Yeah. Then only love can save the day. So honest blame. So why do you say? So
a silly girl. Never seen alone in the dark with just a radio blessing, clapping out my foolish heart. Only love can break your heart. Who you are. Oye, a ver, aquí, en directo, con ese bozarrón que nos ha sorprendido en la hora canalla. Bueno. ¿Eh? ¿Te ha tocado vivir a ti muchas horas canallas? Ay, sí, yo soy muy canalla. Unas cuantas, ¿no? Llevamos a las espaldas. Yo nací canalla ya. Oye, que ha sido un lujo que estuvieses hoy aquí con nosotros. Bueno, yo pido disculpas, cositas del directo. No hay que pedir disculpas. Es que las letras, yo me voy al inglés. Inglés. Puedo tener que andar yo aquí en castellano, cariño. Uno complicada, ¿eh? Bueno, no me, digo yo, pues no me lo voy a poner para fácil tampoco. Para hacerlo fácil, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Ya están otros. Pues tú te has subido aquí al escenario de la arriba. Hora canalla. A hacernos disfrutar a todos los que están en sus casas. Así que gracias, Bimba. Hombre, muchas gracias a vosotros. Gracias. Por la por sumarte a esta hora canalla. Nos vamos a seguir viendo los fuegos artificiales que están por ahí explotando en la noche logroñesa. Que los de ayer. ¿Y a ti? A mí han sido muy bonitos, me han gustado mucho y han sido como muy grandes, muy chulos. ¿Y a ti? Igual, a mí me han parecido mejores que los de ayer y hoy han sonado muchísimo más. ¿Han sonado más? Bueno, ayer estuvisteis aquí, entonces, ¿qué, os mojasteis? Sí. Yo no estuve. Sí, no, nos mojamos un montón ayer. ¿Creéis que os han gustado más que los de ayer por la lluvia o realmente creéis que han sido mejores? Han sido mejores. Yo también. Yo creo que también han sido mejores. ¡Viva la Hora Canaria y viva San Mateo! ¡Viva la Hora de Canarias y viva San Mateo! ¡La Hora Canaria de Canarias! ¡Viva la Hora de Canarias y viva San Mateo!
que no es la hora canaria ni la hora de Canarias, que es la hora canalla, que estamos aquí, además estamos con cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a la hora canalla. ¿Cómo estáis viendo estas fiestas? Ya vamos enfilando la recta final, ¿eh? Bueno, bien. Vale, yo tranquilito, porque yo para mí las fechas de San Mateo son un poquito como los Reyes en Navidad. Te llega todo el verano, todas las fiestas, acabas en fiesta de mi pueblo, que es San Asensio, a primeros de septiembre, y eso ya es como Nochevieja. Entonces llega aquí a San Mateo, que es como Reyes. A veces que te apetece comer el roscón, a veces no, depende. Bueno, ¿y en tu caso? Pues yo soy de Nájera y vengo recién acabadas las fiestas de Nájera y bueno, vengo con un poco con carrerilla. Ajá. Y disfrutando bueno, mucho San Mateo y muy a gusto. Bueno, hablando de cuarentena, ¿qué es cuarentena? Que es este grupo riojano que estamos dando cabida y voz a estos grupos riojanos, al arte, a la música que hay aquí en nuestra tierra. Contadme. Sí, pues cuarentena somos cuatro amigos que tienen una afición común, que es beber cerveza. Y además, mientras bebemos cerveza, algo de música también, sí, ¿no? Hacemos música. Tocamos unos instrumentos y componemos canciones. Y nuestro objetivo es fundamentalmente pasárselo bien. Sí, pasárnoslo bien nosotros y hacer que la gente se lo pase bien viéndonos tocar. Ajá. Sí. ¿Cómo surgió esto? ¿Con unas cervezas también? ¿Una noche no. canalla? ¿O bueno, cómo surgió? Esto surgió de una lesión haciendo la media maratón del camino. Porque sí, porque yo antes, aunque parezca que no, antes hacía maratones, hacía triatones, cosas de esas. Y me lesioné y como tenía mucho tiempo libre, pues empecé a tocar la guitarra. Y en el patio del colegio de mis hijos, me junté con Sisto, que es el otro guitarra, y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a tocar un poquito todos juntos? Y de ahí pues empezó, vino Fran, estuvo un chaval que se llamaba Xavi un año, y cuando se fue Xavi por sus motivos, pues fichamos a Chus y ahí nació todo. Ajá. ¿Sí? O sea que bien lejos de una realidad canalla, ¿eh? Conformar. Bueno. En el patio de un colegio, después de hacer el Camino de Santiago, sí. No iba yo bien encaminada con la hora canalla. Habrán venido después, ¿no? Cuarentena habrá tenido horas canallas. Sí, después, hemos tenido muchas también. Horas. Ya te está bien, claro. Muchas horas canallas, sí. A ver, llevamos en esto bastante tiempo. O sea, yo llevo desde los 16, ya hace 30 años que empecé con el tema de la música. Y bueno, he ido tocando en distintos grupos y al final fue cuarentena los que me rescataron de mi letargo musical. Y la verdad que hemos hecho como una especie de familia. Y es súper divertido tocar con cuarentena, ver los conciertos de cuarentena, porque ya te digo, no es solo lo bien que no lo pasamos nosotros, sino que intentamos hacer que la gente disfrute mucho con el rock and roll y bueno, con lo que hacemos. ¿Y cuándo va a poder disfrutar la gente, más allá de veros en esos videoclips, de disfrutar de vuestra música, veros en directo? ¿Hay pues, fechas por ahí? ¿Hay gente? Sí, ahora, bueno, antes de verano estuvimos tocando en Logroño un par de veces. Hemos tocado en Nájera, hemos tocado también en Maños de Río Tobía. La semana que viene vamos a Baracaldo, en octubre vamos al Pilar. Y en diciembre en Nájera. Estamos en Nájera. Bueno, pues tenéis sí. buena agenda, ¿eh? Sí. Hay bolos sí. por ahí. Sí, hay, sí, no nos podemos quejar. Sí. Bueno, y cuando se toca en casa, cuando se toca en La Rioja, ¿hay un sentimiento diferente? Sí, sí, nos sentimos igual, yo creo que un poco más acogidos, sí, porque en La Rioja, pues lo que son los músicos con los que nos conocemos casi todos, y estás como muy en familia, estás muy, muy a gusto, y desde aquí hago un llamamiento a todos los músicos riojanos a que vayan a los conciertos de cuarentena, también, a los conciertos de cuarentena también. A que vayan a todos los conciertos que puedan para seguir haciendo un poco piña, que nota mucho cuando y aumentando en casa, la escena, sí. Pues al final quieras que no, la gente se conoce las canciones y eso te anima. Tú cuando estás arriba y ves a la gente de abajo que está quieta, está con el vasito así, pues tú te quedas frío. Pero te vienes más abajo, ¿no? Sí, cuando la gente está bailando, está tirando los vasos, está pues eso, se está en su salsa, nosotros también. Se disfruta de otra manera. Sí, es una sinergia. Yo he estado aquí en mi salsa, con cuarentena, con Chus, con Julio. Gracias a los dos por haber venido, por habernos, bueno, picado el gusanillo de cuarentena, haber dicho a la gente dónde están esos próximos bolos y agenda, y os seguiremos bien de cerca. Gracias. Gracias. Bueno, y yo, permítanme que me levante, voy a ir con nuestra ilustradora. Hemos estado dando algunas imágenes de lo... Voy a coger el micrófono, que lo tengo por aquí, que no se me olvide.
porque vaya cosa más bonita, vaya cosa más chula, qué preciosidad. Ahí está la Concatedral de la Redonda, esa riojana con esa copa. Bueno, cuéntanoslo tú. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido en este momento. Tiene un mérito increíble haberlo hecho en este corto espacio de tiempo. Pero bueno, sí, lo que has dicho, un poco los elementos que representan Logroño y poco más, la verdad. Está muy bonito. Bueno, aún nos quedan unos minutos de programa, ¿eh? Para que continúes ahí cerrándolo, porque vamos a ir a despedirnos de nuestra compañera Bárbara, reina de la pantaloneta, que hoy está en el espacio Peñas con ese dedicatoria y los tributos diferentes que hay a varios grupos. Bárbara. Buenas noches, Morro. Pues sí, aquí estoy en el Espacio Peña 2.0. Están tocando la gente que hemos entrevistado, que están ahí en el escenario y lo están dando todo. Pero es que además, ¿cómo está el Espacio Peña de gente? Mira, mira, cuánta gente hay en el Espacio Peña. Mira qué cosa más bonita. Mira, haz con las orejitas, a ver cómo haces. Mira, súbelas, se suben. Ah, que tiene luz. Mira, las orejitas. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, la gente está llegando aquí al concierto y se lo va a pasar bueno. Tremendo. Bueno, mira, vamos por aquí, vamos a ver. Vamos por aquí a ver a quién conocemos. Vamos por aquí a ver, Morro. Bueno, Morro, ¿qué tal estáis? ¿Bien, no? ¿Bien, no? ¿Qué tal San Mateo? Bien. ¿Qué tal el concierto? Bien. Bueno, a mí no me gusta mucho, pero sí. Bien. Muy bien, pues hay... Mejor los fuegos. Hombre, que los fuegos han estado muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno. Mejor. Vamos a seguir por aquí un poquito. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal San Mateo? Muy bien. ¿Qué tal el concierto? Estupendo. ¿Y los fuegos bien también? Los fuegos muy bien, a mí me ha gustado un montón. Es que han petado mucho, ¿eh? Han petardado, han ganado al final. Tremendo. Oye, pues muchas gracias, chicas. Y a disfrutar de las fiestas, ¿eh? A disfrutar. Vamos por aquí, vamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la noche? Pues va estupendamente, cariño. Estupendamente, ¿no? El concierto, además. No tengo ni puta idea del concierto. ¡No! No te preocupes, que son un homenaje a héroes, al último de la fila, de todo. Te lo vas a pasar súper bien, o sea, que va a ser genial, ¿eh? Que va a ser fantástico. Ojalá. Claro. Bueno, Morros, adiós, me quedo aquí. Oye, ha sido un placer estar en La Hora Canalla. Muchísimas gracias. Hasta dentro de poco, Morros. Un besito muy grande. Mañana estaré, mañana y tarde. Un beso, Morros. Gracias, Silvia. Gracias, Monse. Un placer estar este San Mateo 2023 con todos vosotros y con todas vosotras. Gracias. Gracias, Bárbara, por tu profesionalidad, por tu trabajo y por tu canallismo también en esta Hora Canalla. Nosotros nos vamos a despedir a partir de las 12. Los secretos van a estar en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Mañana regresamos con la quema de la Cuba, ese especial en el que podrán ver ustedes el final de la fiesta matea. Gracias por estar ahí. Adiós, hasta mañana. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado al son de acordes, aún no inventado.